Tito González y Sergei Kovalyov. Eso sí, aclaramos, todos con méritos suficientes y bien colocados en otras listas de respetables colegas. Pero tras su victoria ante Daniel Gill, y si nos remontamos un poquito más atrás, luego de destruir a Sergio Maravilla Martínez, ¿ustedes, amigos del canal de boxeo, no creen que Miguel Cotto esté listo para competir con nuestros 5 mejores en la lista? Se los repito: Floyd Mayweather Jr., Gennady Golovkin, Vladimir Klitschko, Román el Chocolatito González y Sergei Kovalyov. ¿Cree usted que Miguel Cotto debe ingresar en esta lista? Queremos conocer su opinión.